mini guías de Fries Poderoso Jurassic Era Edition. Ya tenemos historia en la jungla y un montón de mojones también. Pero dejemos eso de lado, hablemos de las nuevas habilidades de clase. Estas se encuentran en el menú de habilidades. Aquí podremos personalizar las habilidades que querramos usar, incluidas las recientemente agregadas. Para utilizar algunas habilidades deberás comprarlas con puntos de habilidad. Recuerda que solo puedes utilizar dos habilidades de todas las presentes en la lista. Pero, ¿cuáles son las nuevas habilidades del Priest? Básicamente tenemos dos. Venenito. Puedes poner un área de veneno alrededor de un enemigo que periódicamente lo irá dañando. Si el enemigo sale del área, dejará de recibir daño. Esta habilidad es recomendada para enemigos estáticos, como los jefes de mundo o de mazmorras. Saltito para atrás. Esta habilidad permite realizar un salto hacia atrás golpeando al enemigo, aunque está más orientada al PvP. Cada habilidad, sea nueva o vieja, tiene una mejora pasiva. Para equiparla debemos sacrificar otra habilidad, ya que esta nos ocupará un slot de los dos disponibles para utilizar. Cada pasiva tiene una mejora para su habilidad base, pero dependerá de ti si quieres utilizar la mejora o una habilidad completa. Y así concluye esta mini guía. Y recuerda, aventurero, a Gideon no lo verás ni en figurita, así que sigue mejorando. Suscríbete para más contenido de calidad, sigue los directos en Twitch y únete a la comunidad de Bless Unleashed Nuevo Londo en Xbox Live para compartir tus aventuras. Links abajo en la descripción.